Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Teacher, una consulta. Fíjese Sí. que anoche pedí si me podía ingresar al WhatsApp porque no estoy en el grupo, pero no recibí nada en el transcurso del día. Ok, ya les voy a poner en el WhatsApp cuando a la hora que iniciemos, nos faltan 7 minutos. A la hora que iniciemos, les voy a poner mi número directo igual para que me puedan mandar todos sus datos y voy a reportarlo. De igual manera, también les voy a dar la dirección de correo de WhatsApp para que intenten meterse ahí. Ah, Y vaya. si así no funciona, entonces voy a reportar para que los puedan ingresar. Ajá, sí, porque no esperé todo el día si me habían ingresado, pero no recibí nada. Sí, vamos a hacer así. Me van Va. a para tomar su nombre completo y los demás datos. Sí, vale. Aunque sí les voy a dar primero también el link para que puedan intentar ingresar ustedes por sí Va. solos. ¿Ok? Perfecto. En Thank you. 6 minutos iniciamos con Sí, todo. yo sé, pero como me metí a otro equipo, entonces tenía que configurar el equipo. Ah, sí, vaya, está bien. Gracias. Ya sabe.
Good evening, classmate. Hello. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Fine, and you? I'm fine too. It's nice to see you again. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? It was Terrible. Why it was terrible for you? Good Good evening, how are you? evening, Okay, excellent. What about César? How was your day, César? teacher. Good evening, teacher. Good evening. His day is good. It was good. Yes. Okay, excellent. Did you remember about last class? What topic we saw yesterday? ¿Qué tema vimos ayer? What topics we saw yesterday? Did you remember? Do y das. Do and does. What else? What else? Good evening. Good evening. Simple present sentence. Simple present sentence. Yes. What else? Okay. Did you see the presentation? Do you see the presentation? Yes. Now. ¿Qué más recuerdan que vimos ayer? The simple present question. Yes. ¿Qué dijimos de simple present? ¿Cuándo vamos a utilizarlo? ¿O qué es el simple present? What is simple present? Tell me, please. What is the simple present? ¿Cuál es el presente simple? ¿Qué es un presente simple? Es present simple statement, es las oraciones que hacemos en el presente. ¿Yes? Por ejemplo, I can't tell someone, where do you live? Where do you live? What is the answer? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vive? I live in Santa Ana. I live in Santa Ana. Yes. Esa es una oración en el presente simple. ¿Dónde vive? Ese es el presente simple. ¿Bien? Did you Yes. remember about these exercises? When we use regular e irregular verbs. ¿Recuerdan que utilizamos verbos regulares e irregulares? Yes, it have has. Have and has. What other verbs? We saw other verbs. Go and goes. Go goes. Do does. What else? Have has. What is the meaning of have? Have? What is the meaning of have? This one? Tener. Tener. And what is the Tener. meaning? Yes. And what is the meaning of has?
What is the meaning of has? Has and have, has and have significan igual, significan tener. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Has is for the third person. Has is for third person, porque es un verbo irregular. ¿Por qué dijimos que era un verbo irregular? Porque cambia, cambia su forma. Have and has significan igual, tener. Pero el have lo vamos a utilizar para los sujetos, para I, you, we, they. Y el has, como es un verbo que cambió su forma, es un verbo irregular, lo vamos a utilizar para las terceras personas, solo para terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, and it. Now, what about these another verbs? Go and goes. El go está en forma, en presente. Es un verbo regular, irregular. Un verbo irregular porque cambia su forma. Para terceras personas vamos a utilizar el goes. El goes porque cambia. Esto es acerca de, de las reglas que les envié a su, como material extra a su grupo de WhatsApp. Ahí, ahí se ve cuándo cambia el verbo y cómo lo vamos a utilizar. Now, el do y el does, what is the meaning of do? Como verbo, ¿qué significa el do? Hacer. Hacer, y el does igual. La diferencia es que el do lo vamos a utilizar para el I, para el we, para el they, para el you, ¿verdad? Y el does únicamente para terceras personas. Hicimos unas oraciones. Do you remember? Did you remember about the sentences? I live in San Salvador. She lives in San Salvador. She watches TV. She watches TV. Aquí el verbo cambió porque lo utilizamos en tercera persona. Okay. Now, to continue with our presentation, let me show this information. This is the link. Let me see. Para los, ¿verdad que hay varios que me dijeron que no podían meterse al grupo de WhatsApp? ¿Quiénes son los que tenían inconvenientes? Para Elio. Miguel Ángel. Miguel Ángel también. Ah, ok. Tampoco podía, ¿verdad? Meterse al grupo de WhatsApp. No, no podía. Vaya, vamos a hacer algo. Y si usted intenta, ¿qué le sale? Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Ahí ahorita en el chat les acabo de compartir el link. Ahí en el chat de acá de la presentación, ahí está, mire el link para que ustedes puedan, traten de ingresar. Ahí tendría que funcionarle. Ingresan a ese y depende lo que les salga, ahí también les acabo de escribir mi número. Si no logran ingresar, escríbanme a mi número y con sus datos completos, nombre completo y su número telefónico para poder reportarlo. Pero pienso que aquí al ingresar a este sitio, a este link, ya no van a tener inconvenientes porque los va a dejar entrar. A no ser que no lo logren, me dicen. ¿Yes? Yes. Ok. Now, dijimos también que después de este tema, tenemos ya la prueba de conocimiento, el check knowledge, en donde usted va a realizar estas pruebas antes del viernes a la medianoche, según la presentación que dimos al inicio. ¿Yes? Van a completar todas las tareas porque después de la fecha ya no se las reciben.
Y recuerden que si no las completan, entonces no les van a dar su diploma al final del curso. Por eso es importante que las hagan para medir también su capacidad y ver si entendieron bien los temas. Teacher, voy a regresar. Ok, permita. ¿Sí? Ahí la pantalla esa que tomó la foto. Ah, ok. This okay. One. Yeah, listo, listo. Ok. Bye. Gracias. Ahí se los puse también en el chat de acá de la plataforma. Okay. Ahí lo tienen ahorita también. Ok. Now, ese es el check knowledge, el que van a hacer después. Nos quedamos en esta parte. The simple present questions. What is the meaning of simple present questions? What is the meaning? Can you tell me? Simple present questions. What is the meaning of questions? Pregunta en el simple presente. Preguntas con el presente simple. Yes. Now, ayer les mencionaba que el do y el does, en este caso, es solamente un auxiliar que no tiene significado. Solamente se llama auxiliar porque lo usamos para hacer preguntas. Y también para, en este caso sería para hacer preguntas cuando es este tema de simple present questions, pero también lo podemos utilizar como anteriormente lo vimos, que va en medio de la oración para hacer un presente simple, una oración en presente simple. Y vimos ahí que a veces no significa nada porque solamente es un auxiliar. Como verbo el do significa hacer. Pero como auxiliar no tiene significado, solamente va acompañando la pregunta. Como en este caso. Do you get up early? El get up, what is the meaning of get up? Ayer les mencioné qué significaba esto. Get up. Levantarse. Levantarse. Do you get up early? ¿Podríamos nosotros simplemente decir, you get up early? ¿Se levanta usted temprano? Pero como es una pregunta y es en el presente simple, es necesario ponerle el do o el does cuando es en tercera persona. Don't forget that does we use only in third person. And do I use with other subject. Do and does. You get up early? What is the answer? No, I get up late. No, le dice, yo me levanto tarde. No, I get up late. Me levanto tarde. Next one. Does he have lunch at noon? Does he have lunch at noon? What is the meaning of the questions? ¿Cuál es el significado? ¿Qué le entiende usted? Does he have lunch at noon? Noon dijimos que es el mediodía, right? Sí, él almuerza al mediodía. ¿Almuerza al mediodía? ¿Él almuerza a mediodía? No, he eats lunch at 1 o'clock. No, he eats lunch at 1 o'clock. No, le dice, él come o él almuerza a la 1 en punto. Did you remember that o'clock it means en punto? O'clock significa en punto, right? And then said, no, he eats lunch at 1 o'clock. Él almuerza a la 1 en punto. Now, next. Do they drive to work? Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. ¿Manejan ellos para su trabajo o hacia su trabajo? Sí, ellos manejan a su trabajo todos los días. Yes, they drive to work every day. Every day es de las palabras que les envié también en las times expressions que van en el grupo de WhatsApp como extra material. Now, ya vamos a hacer ejercicios con esto. No se preocupen si no le han comprendido muy bien, pero ya vamos a hacer ejercicios para que les quede bien claro. Now, también tenemos
cuando va el do y el does, siempre acompañando como auxiliar, como este ejemplo. What time do you get up? What time? It means a qué hora. A qué hora. What time significa a qué hora. And then, what time do you get up? ¿A qué hora se levanta? What time do you get up? ¿A qué hora se levanta? At 10 o'clock, a las 10 en punto. Next one. What time does he have lunch? ¿A qué hora almuerza? What time does he have lunch? ¿A qué hora almuerza? At 1 o'clock. Now, next one. When do they drive to work? When do they drive to work? What is the meaning of this? When significa cuando. ¿Cuándo maneja hacia su trabajo? ¿Cuándo ellos manejan a su trabajo? When do they drive to work? La respuesta es every day, todos los días. Every day. Now. The question is for, let me see, for Claudia García. Claudia García, are you there? Yes, I am. Yes, okay. The question is for you. Si no la entienden, me dicen please, porque la idea es que le entiendan bien a eso. Ya vamos a hacer ejercicios también. Now, do you use public transportation to work? Do you use public transportation to work? No, I don't. No, I don't. Okay. ¿Y si fuera positiva? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Y en este caso, ¿quién utiliza public transportation? Who uses public transportation every day to work? Who? Miguel Ángel, do you have a car? Do you have a car? No. No. And then you no, use... Okay, and then you use public transportation, right, to work? You use public transportation yes, to work, yes. Yes, and I then. Take a bus. Oh, you take a bus. Excellent. Now, what time do you take a bus? What time? What time I do you take a bus? I take a bus at... 6 a.m. 6 a.m. Okay, early. Okay. ¿Comprendieron esa parte? Bye. Yes. Again, I suppose that Elio doesn't have a car. Okay. Elio. Yes. What time do you go to work? At six o'clock. Okay. Do you use public transportation to work? Or do you have a car? Or you have a car? I have a car and transportation public. And then you use both. Use public transportations, and sometimes you use your car, right? Yes, yes. And then, when do you drive to work? When? Try to analyze my question. When do you drive to work? Monday? No. ¿Cuándo manejas su trabajo? When? Do you drive to work? Every day. ¿Cómo usa los dos medios de transporte? Lunes, miércoles y viernes. Pero diría
And then on Monday. Monday, Wednesday. On Wednesday Friday. And on Friday. Friday, yes. Excellent, excellent. Now, let me show us. This is the time presentation. Time expressions that I sent you yesterday. Early, it means what? Temprano, right? Late, it means tarde. Every day, todos los días. At 9, a las 9. At noon, what is the meaning of at noon? Al mediodía. Mediodía. At midnight, medianoche. Medianoche, medianoche. A la medianoche. At night. At night. En la noche. In the morning. In the morning. En la mañana. In the afternoon. En la tarde. En la tarde. Tarde. En la tarde. In the evening. En la noche. En la noche. On Sundays. Los domingos. Domingo. Sunday is, it means domingo, right? Pero si decimos on Sundays, los domingos. On weekends. Los fines de semana. Fines de semana. Los fines de semana. On weekdays. Días de semana. Días de la semana. Weekdays. Los días de la semana. Now. Let me show you conversations. I get up at noon. Esta conversación es importante porque lleva lo que acabamos de ver, tiempo de expressions, time expressions, y también lleva el simple present questions. And then, please pay attention, listen and pay attention. Le voy a poner el audio y siempre al mismo tiempo escuchan el audio y van a ir leyendo. Aquí van a ver partes de lo que les acabo de dar. Ok, luego continuamos con más ejercicios. Conversations, I get up at noon. Let me see. Y después vamos a repetirlo y vamos a analizar las preguntas que tengamos. Okay, please pay attention. No se escucha. ¿No le escuchan? ¿No le escucharon? No sé si soy yo, pero no lo escuché. ¿Los demás? No se escucha. Ah, ok. Me falta audio. Ok, ahorita. Ahorita le resuelvo. Ok, let me see. Day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast. Vamos a ver ahorita. Station. I get up at noon. Listen and practice. ¿Ahora sí lo escuchan bien? Yes. Okay. Let's go to the park on Sunday. Yes. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Can you listen again? ¿Quieren escucharlo nuevo? Do you want to listen again? Yes. 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 Okay, now.
Page 39, 7, at noon. Listen and practice. Lo escuchan, ¿verdad? Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Now, in the first line, let me see. Okay. Ven bien la presentation, ¿verdad? Yes? Yes. Okay. Yes. Aquí podemos ver en la primera línea donde le dice, let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. What is the meaning of on Sunday? In the first line? On Sunday. Domingo. El domingo. On Sunday. El domingo. Le dice, let's go. What is the meaning of let's go? Vamos. Let's go, it means vamos. Le dice, vamos al parque el domingo. Let's go to the park on Sunday. Second, okay, but let's go in the afternoon. Okay, but let's go in the afternoon, le dice. What is the meaning of the sentence? ¿Qué significa? Okay, but let's go in the afternoon. Can you tell me? Okay. Vamos a ir en la tarde. Okay, let's pero go in the vamos ir en la tarde. Vamos en la tarde. Yes, pero el pero es un conector. Okay, pero vamos en la tarde. But let's go in the afternoon. Let's go. Iremos en la tarde. Vamos a ir o iremos en la tarde. Let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What is the meaning of this sentence? I sleep late on weekends. Sleep is a verb. Yo me levanto tarde en los fines de semana. Me levanto tarde los fines de semana, le dice. Por eso es que quiere ir en la tarde, porque ya se levanta tarde los fines de semana. Now, what time do you get up on Sundays? Aquí podemos ver la estructura gramatical anterior. Miren, what time. ¿Ve? ¿A qué horas se levanta los domingos? Le dice. What time do you get up on Sundays? ¿A qué hora te levantas los domingos? ¿A qué hora le dice Amy? A las 10 en punto. A las 10 en punto, le dice Amy. Se levanta tarde, ¿verdad? Los domingos. Ok, vamos. Next one. Oh, that's early, le dice. Oh, that's early. What is the meaning? Oh, that's early. Es temprano, le dice. Oh, es temprano. ¿Y acá? On Sundays, I get up at noon. On Sundays, I get up at noon. Le dice que los domingos, ella se levanta al mediodía. On Sundays, I get up at noon. Luego le dice Amy, do you eat breakfast then? Le dice, ¿desayunas entonces? Sure, le dice, por supuesto. I have breakfast every day. Yo desayuno todos los días. Then, let's meet at this restaurant at 1 o'clock. Entonces, permíteme, le dice, o nos encontramos, encontrémonos. Then, let's meet. Entonces, encontrémonos en este restaurante a 1 p.m. They serve breakfast all day. Ellos sirven desayuno todo el día. ¿Qué les parece? ¿Hay restaurantes acá que sirven desayuno todo el día? ¿Yes o no?
No. I think yes. Ah, okay. What kind of restaurant? Denny's, maybe. Ah, maybe. Maybe, but... Ajá, maybe, Denny's. Yes. Pero la mayoría no, ¿verdad? La mayoría tiene desayuno, almuerzo y cena. It depends of the time. Yes. Depende de la hora que uno llegue, ellos le ofrecen ya sea almuerzo, desayuno o cena. A veces el almuerzo sí puede repetirse en la cena, pero el desayuno también a veces en la cena, ¿verdad? Pero es un poquito diferente. ¿Ok? Do you have any questions about this vocabulary? Do you have any questions about the conversations vocabulary? No question. No questions. Sleep, what is the meaning of sleep? Dormir. 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 Dice que se duerme tarde los fines de semana, ¿verdad? I sleep late on weekends. Los fines de semana se duerme tarde. Ok. ¿Qué pregunta podríamos hacer aquí? 20 minutes, 10. ¿Cuál? Which one? 10. 10. La aquí, así como aquí que dice Amy, at 10 o'clock. No, then, no. Amy, then let's meet. In which one, in which line? ¿En cuál línea? Ya las últimas. Ah, then, this. Then. Then let's meet, entonces. Then it means entonces. Significa entonces, okay, then let's meet at the restaurant. Entonces encontrémonos, le dice. Let's meet, encontrémonos. En este restaurante a la una. Yeah. Do you have another question? Mm-hmm. Do you have another question? No? No. No. Okay, let's continue. Now. Instructions, answers the questions in the chart. Please check yes or no. In your notebook, please write yes or no about these questions. Number one, do you live with your parents? ¿Vive usted con sus padres? Do you live with your parents? Please in your notebook, check yes or no. Please, right now. En su cuaderno escriban si sí o no. Only the answers. Do you live with your parents? Yes or no? No. Okay. Number two. Do both your parents work? ¿Trabajan ambos padres? ¿O trabajan sus ambos padres? Yes or no? Do no. Both your parents? Number three. Do you watch television at night? Do you watch television at night? What is the meaning of this sentence? Ve televisión las noches. ¿Ve televisión en las noches? Do you watch television at night? Number four. Do you eat dinner with your family? Do you eat dinner with your family? ¿Cena con su familia? Eat dinner. Dinner it means cena. Do you eat dinner with your family? Next one. Do you stay home on weekends? Do you stay home on weekends? Stay is a verb. Significa permanecer. Do you stay home on weekends? ¿Permanece en casa los fines de semana? And the last one. Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays?
What is the meaning of this sentence, this question? What is the meaning of this question? Trabaja los sábados. Yes. Do you work on Saturdays? Trabaja los sábados? Can someone tell me why I use do? ¿Por qué estoy usando solo do y no does? Why? Porque aquí no tenemos terceras personas, solamente tenemos de los otros con el you, con el they, con el we, pero no tenemos terceras personas, right? Primera persona. Do you live with your parents? Now, we have another exercise. Okay. Como dijimos, que el do lo vamos a utilizar solamente para los que no son terceras personas. Aquí, ustedes pueden ver, vamos a hacer la parte, la estructura gramatical. Do you live with your parents? La fórmula para esto es primero utilizar los auxiliares, que es el do o el does. Va a ser primero el auxiliar, que en este caso vamos a poner el subject, el verb, el complement. We have the first example. Auxiliar, subject, verb, and complement. Okay. We have the first. El auxiliar va a ser do o va a ser das. Vamos a poner, el sujeto puede ser you. Vamos a hacerlo solamente con you y después vamos a utilizar las terceras personas. Vaya acá. El auxiliar en este caso es do. Vamos a hacer aquí la pregunta. Aquí vamos a hacerlo. Ok, sujeto. Do you live? Do you live in San Salvador? Vaya, vean esto. Do you live in San Salvador? Aquí estamos cumpliendo, miren, con el auxiliar que es do, que siempre va a ir al inicio, ya sea el do o el das. Tenemos el sujeto que es you, she, it, he, we, they. En este caso es you, porque le estoy haciendo la pregunta a usted. Live es el verbo que significa vivir. Do you live in San Salvador? And in San Salvador es el complemento. Es lo que decimos de la oración o de la persona. Esto es como el verbo sujeto y predicado, ¿verdad? En español. Así es el inglés, pero aquí sería el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Now, do you have any questions now? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? No. No, ok. Let's continue with another exercise. Okay, can you tell me one sentence using does? Okay. Díganme una oración usando el does. ¿Cómo voy a decir tiene ella un carro? Does she have a car? Does she have a car? ¿Por qué have y no has? Ayer vimos esta estructura. ¿Por qué have y no has?
Porque ella lleva el auxiliar. Das. Porque lleva el auxiliar, sí. Y una de las reglas de las que les envié al grupo de WhatsApp como material extra, dice que cuando lleva un auxiliar, el verbo se mantiene como tal, el verbo no cambia cuando es en tercera persona. Por esa razón, como llevamos acá el auxiliar, que es el das, vamos a colocar el verbo natural como presente simple. Does she have a car? ¿Tiene ella un carro? Now, como digo, nosotros, o pregúntele a alguien, ¿va ella a trabajar o irá ella a trabajar? ¿Cómo lo puedo poner? ¿Cómo sería? O le dice, ¿vas a ir a trabajar? Le pregunta usted a alguien. ¿Cómo sería? Trabajar ya sabemos que es work, ¿verdad? Y ir, ya lo vimos que es go. ¿Cómo sería? Does she work at work? ¿Cómo sería? O dígame cualquier oración. Cualquiera, que le sea más fácil. Does she go at work? Does she go at work? ¿Está bien o no? Does she go at work? ¿Aquí utilizamos el go o el goes? El go, porque lleva el auxiliar. El go, porque lleva el auxiliar. Entonces decimos, does she go at work? ¿Está bien así? Yes. Estamos bien aquí. Does she go at work? ¿Irá ella a trabajar? ¿O irá ella a su trabajo? Recuerden que cuando es pregunta, siempre va la interrogación al final. Now. Another one. We use this one. Does she watch television at night? Vamos a utilizar esas mismas. O does he watch television at night? Does he watch television at night? Aquí lleva el does, entonces el verbo va normal. Miren, watch, sin ningún cambio. Y aquí estamos cumpliendo con la fórmula, con la estructura gramatical. Does he watch television at night? ¿Ve el televisión en la noche? Now, do you work on Saturdays? Aquí le vamos a cambiar, vamos a ponerle. Does he work on weekday and on weekends? On weekends? ¿Trabaja él los fines de semana? ¿Trabaja él los fines de semana? Aquí estamos cumpliendo igual con la fórmula. Miren, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Yes? Do you have any doubt? ¿Tienen duda o lo sienten muy confuso? Opinions? Please, your opinions. Basado en esto vienen los ejercicios, por eso le estoy entrando más en detalle con este tema. ¿Le han entendido? ¿Lo sienten muy confuso? ¿Quieren más explicación? ¿Quieren más ejercicio? Please tell me. Se entiende, se entiende. Gracias. Ok. Another? ¿Hay alguien que tenga mucha duda con esto? Now it's more clear for me. Thank you. Ok, ok. Entonces, cualquier cosa, usted me escribe. Si tiene dudas, me escribe al número que les puse. Para poder aclararles, ¿ok? Now, we continue.
After you can do this check knowledge too. Porque viene la otra prueba después de eso. Okay, now. This is a reading called What's Your Schedule Like? Schedule, it means horario. Aquí es una lectura acerca de los horarios. En esta parte de estudio, de trabajo, aquí lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es la forma principal de un reading? De cómo usted lo va a leer. A veces uno hay que hacer una lectura rápida y explicar de qué se trata, de qué se trata la lectura. Entonces hay una forma que les voy a mandar también un audio ahí a su grupo de WhatsApp para que les sea más fácil. Pero acá usted puede agarrar palabras claves. Por ejemplo, si decimos que schedule es horario, vemos acá que aquí le pregunta en la primera parte a Mike, what's your schedule like? ¿Cuál es su horario? Y aquí le dice que sus clases empiezan a las 8 y le dice que él toma un bus para ir a la escuela. Entonces usted puede ir bajando en la lectura, no ir leyendo paso a paso, sino que puede ir viendo palabras. Por ejemplo, acá vemos que dice clases, vemos que dice library, luego vemos que dice time to study. Entonces ahí podemos determinar que está hablando de sus clases, que está hablando de una biblioteca y que está hablando del tiempo de estudio. Si alguien le pregunta de qué se tratará la lectura, usted le puede decir que es de una universidad o de estudio de la persona. Vemos así palabras claves. Eso lo vamos a ver después detenidamente, pero solo en a grosso modo para que usted más o menos tenga la idea de cómo hacer una lectura de forma más rápida y de cómo entender de qué trata el tema. Now, le voy a poner el audio. Igual van a ir siguiendo la lectura y luego vamos a entrar en detalles con este reading, right? Now, please pay attention. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Ok, acá podemos ver, como pudimos ver en la lectura, pudimos leerlo, nos menciona acerca de las estructuras que hemos estado viendo, cómo decimos take the bus, aquí menciona, mire, take the bus, menciona las preguntas utilizando el do, usando los auxiliares, todo lo que hemos visto hasta el momento, menciona también las horas de almuerzo, el tiempo de almuerzo,
el tiempo de trabajo. Eso es importante que usted lo verifique, que va, todo va de acuerdo con los temas que, los puntos gramaticales. For example, in number one, ¿de qué vieron que se trató la lectura? ¿De qué se trata la lectura? ¿Opinions? Son estudiantes, bueno, los dos, Brittany Davis y Joshua Burns, ellos son estudiantes y hablan de eso. Okay. Maya dice que es músico de rock, algo así. Mm-hmm. Excellent. Now, if I told you, when does Brittany classes end? When does Brittany classes end? When? Mm-hmm. When does Brittany classes end? At noon. At noon. Yes. They end at noon. Then I have a job at the library. Vaya, vean esta otra pregunta. When do your classes end? Aquí le dice, ¿verdad? When do your classes end? ¿A qué horas finaliza sus clases? Ellas finalizan, they end at noon. Finalizan al mediodía. Then I have a job at the library. Entonces, yo tengo un trabajo en la biblioteca. O sea, aquella que trabaja ahí, estudia. Next question. When do you study? ¿Dónde estudia? Aquí dice la lectura. When do you study? Y si yo le digo, when does Brittany study? When does Brittany study? ¿Dónde estudia Brittany? ¿O cuándo estudia Brittany? When. When does Brittany study? ¿Cuándo estudia Brittany? ¿Cómo sería la respuesta? In the evening. In the evening, yes. She studies in the evening. She studies in the evening. Ella estudia en la ¿qué? Noche. ¿Ya? What about Joshua Burns? Dice que él es website designer. Y dice también que, ¿cómo es el horario de él? What does the schedule, Joshua? ¿O Joshua's schedule? Dice que él se levanta a las 6:30 de la mañana, ¿verdad? Y va, dice, a correr antes de desayunar. And go for a run before breakfast. Luego le preguntan, how do you go to work? How do you go to work? ¿Qué le están preguntando acá? How do you go to work? ¿Cómo se va al trabajo? Yes. ¿Cómo se va al trabajo? ¿Qué dice él? Trabaja en casa. I work at home. Trabaja en casa. ¿Y a qué horas inicia a trabajar él? Las 8 de la mañana. At 8 o'clock. Around 1, I take a lunch break. En esta lectura, acá podemos verificar todo tipo de estructura gramatical, eso quería que usted lo pudiera apreciar. How late do you work? Miren, aquí lleva los auxiliares. How late do you work? Lleva los auxiliares y lleva las respectivas respuestas usando las time expressions que vimos el día de ayer. Ahora,
Esta parte de la lectura más bien le va a salir siempre en un examen que es de esa misma semana. Por eso es importante que lo lean. Ahí tienen ustedes el material en su sitio web para que se puedan meter y puedan interpretarlo bien, porque de esto mismo se va a tratar una parte del examen que van a hacer. Right? Analicen bien el do y el das, cómo lo van a ubicar con la fórmula que les di. Siempre va a ir el auxiliar que es el do o el das, luego va a ir el sujeto, luego va a ir el verbo y posteriormente va a ir el complemento. Esa estructura gramatical tiene que respetar. Ahora, acerca de Maya Black, dice que es que un cantante de rock, ¿verdad? Rock musician. Rock musician. What your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. Miren, ¿a qué horas toca él? ¿Hasta qué horas toca él? Until significa hasta. Dice, and I play y yo toco. Play significa jugar en verbo, pero también significa tocar, tocar instrumentos musicales. Play. Dice, I play until 3 a.m. Dice, y yo toco hasta las 3 de la mañana. Bien temprano, ¿verdad? Luego le dicen, what do you do after work? ¿Qué hace después de su trabajo? What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. Dice que él cena y entonces toma un taxi hacia su casa. Le dice, what time do you go to bed? ¿A qué horas se va a dormir? I go to bed, me voy a la cama. A las 5, at 5 in the morning, a las 5 de la mañana. And then we conclude that his job is very difficult, right? Porque se acuesta bien de madrugada, miren. Trabaja bien de mañana. Ok, now. After the reading, va la prueba de conocimiento, la check knowledge. Aquí les van a salir preguntas acerca de este mismo reading. Entonces es importante que se metan a su material extra para que puedan interpretar bien las preguntas y las respuestas en la forma que ellos lo están dando, porque de eso mismo les va a salir en el examen. No sé si alguno ya lo hizo. ¿Yes o no? No aún. No No. aún. No yet. No. Todavía no. No yet. No. Ok, No. si pueden iniciar ahora a hacer las pruebas de conocimiento sería bueno para que mañana no estén corriendo con todas al mismo tiempo. Y así alguna duda, escríbanme, yo con mucho gusto les ayudo. Si me escriben en el transcurso del día y no les contesto, va a ser más tardecito porque estoy en otro trabajo y no puedo contestar a veces en el momento. Pero sí les voy a contestar y les voy a ayudar, ¿ok? Usted no se Okay. preocupe, que todos Okay. vamos a salir bien. Now. For tomorrow, vamos a ver esto. Miren, vocabulary house and apartment. Necesito que mañana me consigan un recorte de una casa. De una casa. Vamos a hacer de caso que esa casa es suya. Me van a decir qué tiene su casa. Si tiene un comedor, si tiene una cocina, si hay un garage. Si hay un dormitorio, si tiene escaleras, si su casa es de primera planta o segunda. En el caso que no sea casa, va a vivir en un apartamento. Si el apartamento tiene baño, si tiene cocina igual, si tiene elevador para subir a su apartamento, si es un edificio. Esa parte vamos a ver mañana. Va a ser bien bonita y es muy interesante. Porque vamos a aprender acerca de los cuartos que hay dentro de una casa o de un apartamento. ¿Ok?
la que ustedes consideren conveniente. Apréndase el vocabulario. Ahí en su material también del sitio web, ahí están los significados por si tienen duda. Like, for example, first floor, dining room, living room, kitchen, laundry room, stairs, garage, bedroom, closet, bedroom again, hall. Hall, it means pasillo. Es el pasillo que a veces hay en una casa, en una vivienda. Stairs, gradas, stairs. Bathroom es el baño. Mañana vamos a ver, me van a decir ustedes cuántos baños tiene su casa, si es pequeña, si es grande, si tiene una sala, si tiene un dormitorio o cuántos dormitorios tiene, si tiene un garage, si tiene elevador, como les decía, si es un apartamento. Me van a decir dónde viven, en qué tipo de vivienda y qué es lo que tiene su casa, ¿right? Right. Entonces, es importante que se aprendan el vocabulario. No sé si quieren que se los manden material extra o lo buscan en su sitio web. Sí, nos puede enviar el material extra. Ok, se los envío entonces otro momento y traten de aprendérselo. Y mañana vamos a trabajar solamente con esta parte, con la parte de las viviendas. Vamos a utilizar también, vamos a escuchar una conversación del nuevo apartamento. Aquí va a ir toda la estructura gramatical también y las palabras, el vocabulario que vamos a utilizar en las casas y apartamentos, ¿right? Entonces, ahora revisen su casa, anoten qué es lo que tiene su casa conforme al vocabulario que les voy a enviar y mañana vemos. ¿De acuerdo? Okay. Okay, do you have any question? No, teacher. No, thank you. No, teacher. Ok. Cualquier duda, please, escríbanme. No se queden con ninguna duda. Si no entendieron algún tema, me escriben. Con mucho gusto les explico. Si no quieren hacerlo al grupo de WhatsApp, mándenmelo ahí al otro número, al privado. Y yo con mucho gusto les ayudo, right? Ok. Ok, thank for coming and have a nice night. God bless you. Thank you. Good night. Okay, good night. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Take care.